¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Sin Rebajes Televisión a través de Canal 2 de Next TV. Iván Alobati, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te cayó Concepción? Bien. No conocía un circuito que no conocía. Ah, no conocías. No conocía Concepción de Uruguay, un lindo circuito. Raro el playón de boxes, ¿viste? Sí, sí. Raro el playón de boxes. ¿Eh? Está como corrido, mirándolo de frente, está corrido a la izquierda del sector. Los semis quedan lejos. Claro, quedan lejos. No hay ventana en los tejidos de boxes. No. Un circuito con nuevas tendencias. No hay ventanas en el callejón de boxes. Bueno, circuito amplio, bastante técnico, donde estuvo corriendo el turismo pista con varios rafaelinos, con varios pilotos de la zona, y nosotros lo estuvimos acompañando. Precisamente con el material de esta actividad comenzamos el programa del día de hoy. También tenemos programa material de las categorías TZ y material que nos quedó del Midget del Litoral del fin de semana pasado. Ahí está Concepción del Uruguay, un circuito, Gustavo, que lo he dicho en alguna ocasión, tiene muy poco lugar para el público. Sí, tiene poco lugar para el público. Sí, tiene... Más allá de la curva 1, la curva 1 y la rectita allá atrás, y después la última curva del circuito, no es un circuito parecido a lo de Posadas, con más lugar, pero muy parecido a lo de Posadas. Bueno, ahí estamos viendo, mira, y Tito Besone charlaba con José Luis Costamaña. Ah, dos grandes. Para ese momento, José Luis Costamaña había prácticamente empatado el tiempo de clasificación del día sábado, la clasificación para la carrera del domingo. Bien. Prácticamente lo había empatado. Vino Tito Besone a felicitarlo, a saludarlo. Y bueno, después Costamaña se encontró con que tenía la nafta adulterada. Algo que lo hemos explicado en la radio y que él también lo ha comentado. Un boicot aparentemente hubo porque tenía la nafta fuera de reglamento sin que ellos hayan tocado absolutamente nada. Realmente cuesta creer que vas a boicotear el combustible sabiendo que es lo primero que te revisan. Por eso mismo ellos decían, nosotros no solo que nunca utilizamos, sabemos que lo revisan. Y bueno, a tal punto que la CDA les permitió hacer alguna prueba con el recipiente donde lo almacenan. Y bueno, tenía algún inconveniente. Ahí veíamos el auto de Baira, ahora el de Maximiliano Andrés. Con el recuerdo para el Lola Reutemann. Exactamente. Maximiliano Andrés, que tuvo uno de los peores fines de semana desde que corre en el turismo pista, un fin de semana para el olvido. Ahí charlando con Tambucci, con el cual han tirado junto toda la clasificación del sábado. Y bueno, no lograron el tiempo porque obviamente el auto no estaba a la altura de las circunstancias, ninguno de los dos, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Porque se entendieron muy bien y tiraron todas las vueltas juntos. Una vuelta cada uno adelante, el otro atrás y así sucesivamente. Lo que y pasa no es que pareciera, Gustavo, que los app han pegado un saltito este año. Sí, señor. Es así. Y hay que tener en cuenta que este tipo de autos, por lo que nos dijo Maxi Gauchat, si no entendí mal, el año que viene es el último de homologación para ellos en la categoría. De todas formas, lo de Max Andrés, lo hablamos en la semana, lo llamamos el jueves de la radio, sigue estando dentro de los 10. El tema es que viene ligando todas las carreras y se hace complicado porque llegando, un piloto que es muy prolijo, que está siempre dentro de los 10, prolijo y rápido, hubiese sumado una cantidad de puntos importantes. Y no viene sumando por reiterados choques, viene de 4 carreras seguidas. Exactamente. Donde lo vienen chocando y bueno, realmente complicado. Bueno, ahí está el autito, el Corsa 3 puertas de Maximiliano Andrés, el muy buen piloto de Rafaela, que bueno, el año pasado había ganado una carrera. Acá está el auto de Máximo Gauchat. Sí, señor. El de los rafaelinos y de la zona que mejor le ha ido. Sí, junto con Luciano González, que hizo un podio el sábado. Bueno, fue el rafaelino que mejor le fue, más allá de que, bueno, se tuvo que conformar con un sexto, séptimo puesto. Quinto el domingo. Quinto el domingo. El domingo quinto. El domingo quinto. Ahora, Costamaña estaba para ganar, ¿eh? Costamaña era uno de los hombres que estaba para ganar. Adelante. Este Franco Nassi, piloto de Brickman. Sí, señor. Que también fue protagonista de Que fue protagonista. Costamaña, decíamos, hubiese largado el domingo en primera fila y yo creo que estaba para ganar. Pero bueno, así son las carreras. Ahí está el auto de Costamaña. En definitiva,
muy bien Costamaña. Hubo una recuperación de Ricky Saraco, que estuvo bastante más adelante de lo que lo venía haciendo en las últimas carreras. Después en la final creo que sufrió un toque el día domingo que lo mandó para atrás, pero también pegó un saltito. Y lo de Cristian Baila, que viene cumpliendo dentro de la categoría en las primeras carreras. Recordamos que la carrera pasada había quedado fuera de la final por un toque en la serie, con lo cual no había podido correr la final. Si no es uno de los autos más, si no es el auto más lindo, es uno de los más lindos, el de Ricky Saraco. Sí, ¿no? Puede ser, sí, coincido. Y lo de Maxi Gauchat, que no viene teniendo tal vez un auto rápido para clasificar, pero que ya lo demostró en casi todas las carreras, viniendo desde el fondo, no desde el fondo, pero de atrás del 10, tiene buen ritmo el auto. Lo viene demostrando con el tercer puesto, si no me equivoco, en Buenos Aires. Viene arrimando dentro de los 10. En Rosario estuvo dentro de los 10. Aquí nuevamente dentro de los 10. 37 máquinas, 42 máquinas hubo. 42, sí, correcto. Sí. El día sábado. El domingo largaron 32. Esto habla a las claras, Gustavo, de lo que se vienen pegando. Sí, totalmente. Lo viviste de adentro este fin de semana. Sí. ¿Mm? Inclusive, bueno, en la clase Treus hubo un golpe muy fuerte de Santiago Robledo. Acá estamos viendo la final sabatina, donde... Con incertidumbre climática también. Claro, Matías Cravero. Sí, vos sabés que sobre el momento de la largada de las finales, el cielo se puso de un color realmente muy complicado. Aquí a esa hora de la final se largó una fuerte lluvia en la ciudad de Rafaela. Ahí viene en la parte de atrás, en el enlace de la S y la recta opuesta. Ahí lo vemos a Maxi Andrés, que se va un poquito afuera, lo apretan, se cae un poquito del piano el piloto de Rafaela. Ahí está Tambucci peleando también, el compañero de equipo de Maxi Andrés. Los resultados de esta competencia: ganó el de Colazo, Gustavo, Matías Cravero, que dejó los dos TC2000. Exactamente. Dejó el Super y dejó el TC2000 para abocarse a la clase 2, clase 3 del turismo pista, para abocarse a la clase 2 del Turismo Nacional y seguir en el Córdoba Pista. Mirá cómo liga Maxi Andrés ahí otra vez. En este caso se aplaudía... Eso es el sábado y ahí se viene el abandono después. Exactamente. Se aplaudía con Luciano González y con otro piloto que no llegué a ver en este momento quién era. Ahí estaba Ayala peleando también la carrera. Ganó Matías Cravero, el de Colazo. Segundo, Lucas Ayala. Tercero, Luciano González, el de Sapereira, que había largado desde el puesto 17. Cuarto, Oscar Dufour. Quinto, Franco Fauret. Sexto, Santiago Tambucci. Séptimo, José Luis Costamaña. Muy buen trabajo. Octavo, Gabriel Melián. Noveno, Pablo Vázquez. Décimo, Federico Viva. Luego terminaron Bonfiglio, Sala, Ríos, Cuaglia, Cristian Baida en el puesto 15. Criado, Stenberger, Ricky Saraco en el puesto 18 sumando puntos. Santiago Pancho y Carlos Blanc dentro de los 20 mejores. Abandonaron Máximo Gauchat a falta... en realidad cuando iban dos vueltas nomás de la competencia, y también abandonó el Maxi Andrei. Arrancaba complicada la jornada para los dos referentes de la ciudad hoy en el turismo pista, vienen de estar siempre adelante. Arrancaban complicado, muy bueno lo de Costamaña, sumaba puntos Cristian Baile, sumaba puntos el Ricky Saraco. Ahí viene peleando Cravero, que lo hablábamos en la radio. Viene con un timing bueno, de manejo. El sábado terminó de clasificar en la clase 2 y tuvo que salir a clasificar en la clase 3. La clasificación del sábado era para carrera el día siguiente. Sí. Bueno, y ver con el dinamismo que se bajó de un auto corriendo, llegó, subió el otro y salió, habla de que bueno, tiene un entrenamiento muy importante. Matías Cravero, que es un piloto que viéramos correr en los zonales nuestros, sí, aquí... Sí. En el car show. En Cravero es el corsita que va por adentro ahí. Para que la gente lo ubique. Vinche dice Sinlac, que es la empresa de pintura familiar de su padre. Y. Hacia atrás viene José Luis Costamaña. Ahora, mirá cómo. Ahí yo creo que habían caído unas gotas, Gustavo, ¿no? No, todavía no. Es más, no cayeron gotas. En la transmisión decían que podía estar cayendo gotas. No, pero no cayó ninguna gota. Bien. El sábado. Sabíamos que en Rafaela, bueno, que en buena parte del país había llovido, había chaparrones, pero ahí no, el cielo obviamente amenazante, como ustedes podrán ver, ¿no? Un cielo gris totalmente. Fíjate vos que antes de la pandemia, Gustavo, antes de la pandemia,
cuando uno veía las carreras del turismo pista, habitualmente no veía público. Fíjate vos, en esta primera habilitada, una buena cantidad de público acompañando a la categoría. Creo que esto se va a ir incrementando a medida que, también a medida que la categoría elija lugares donde el público necesita ir. Río Cuarto es una buena medida, que hoy no tiene actividad nacional. Creo que le puede ser muy interesante para... El campeonato del turismo pista va a terminar en tierra cordobesa. Sí. La penúltima, que es a fin de mes, el 31 de octubre, en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, y después el Coronación en Altagracia, así en Cabalén. Ahí vemos la cantidad de público en la curva 1, muy bueno para lo que es el turismo pista, que bueno, viene realmente creciendo. El párrafo para mejorar, si tenemos que hacer alguna crítica, es esto. Los golpes que el sábado de la mañana hubo en la clase 1 un golpe bárbaro. Tenemos imágenes de la carrera del domingo, Marcelo. Después. Vamos a hacer bien. La pausa. Bien, hacemos la pausa entonces, Gustavo. Después vamos con la carrera del domingo y los resultados. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ. Con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Orni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. MTC, al servicio del automovilismo zonal santafesino. MTC. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. No esperes que te hagan la multa. Haz tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. Cajas JG. Especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. En Salón Los Maderos estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistema de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en 24 meses. Y solicita turno para entrevistas al 3492-622-314. Rafaela Colchones y Somieres, representante exclusivo en Rafaela y la región de Simmons y Belmo, distribuidor mayorista, Boulevard Roca 582. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. El día sábado se produjo un golpe muy importante de Santiago Robledo en la clase 3. Lo tenemos en imágenes, imágenes que ha generado el equipo Carburando. Miren, el palo de el flaco Santiago Robledo, ex campeón del turismo Fiat santafesino, titular de equipo además con toda su familia. Ahí el Cookie Garbiglia... Complicado el Cookie, ¿no? En lo que va del año. Sí, complicado. Sí, totalmente. Ahí está... el Cookie y también otro auto. Perdón, Santiago Robledo y
Este es un Toyota Etios complicado. Es una curva, Gustavo, que este tipo de autos, yo vi varias cámaras a bordo, la hacen a fondo. Sí, sí, sí. La hacen a fondo. Sin ningún tipo de consecuencias, Robledo se bajó por su propio medio. Es más, a las pocas horas ya estaba caminando por los pocos minutos. Y acá se pega el Caine también. Claro. Ahí está, miren. El Caine es el otro auto que estaba tumbado, que después tenía que largar en primera fila. Ese es Garbiglia, Robledo, y el otro auto, el número 78, es Gonzalo Alcaine, que el domingo tenía que largar en primera fila, obviamente no pudo hacerlo y quedó afuera. Ahí miren, cómo se cruza. Ahí está, ese es Alcaine, el que se cruza es Alcaine. Y después, bueno, viene una Bataola de atrás, muy parecido a lo que pasó el otro día en la curva 1 de Altagracia, con la clase 2, con Renzo Blota y los pilotos que venían de atrás. Se complica, no hay visibilidad. Sigue siendo un tema a mejorar en el automovilismo argentino, las banquinas. El tema que también hay que ser realista, Gustavo, no hay presupuesto para hacer lo que se hace en otros países. Sí, sí. Es una realidad. Yo creo que también con un... regado. Con un regado. Sí. Solucionas gran parte de los inconvenientes, sí, ¿no? Pero bueno. Tenés que agregar 5 metros de cada lado de banquina y ya está. Con un buen regado me parece que solucionas muchos problemas. Pero bueno, sí, señor. Esto es una opinión absolutamente personal. Bien, después de este palo del flaco Robledo, que como dijimos, no tenía absolutamente nada, tenemos palabras de protagonistas realizadas el sábado por la tarde. Un problema a la nafta que no sabemos si es un boicot o qué es, porque nos dio mal el octanaje. Y nosotros compramos 100 litros en total en todo el fin de semana acá en el autódromo, y así todo nos da mal la nafta. Y el tanque, bueno, lo habíamos vaciado completo el del auto, estábamos usando nafta limpia, así que no sabemos si el jueves de la noche, la nafta que compramos el jueves de la noche, se boicoteó acá en la carpa, porque no se encuentra explicación de lo que pasó, así que nos excluyeron de la clasificación para el domingo. Una clasificación que habías hecho una gran tarea. Sí, la verdad que ya la clasificación para el sábado se había mostrado rápido el auto. Perdí la vuelta mejor yo, si no estamos para atrás dentro de los 5. Y bueno, como que para la clasificación de hoy, para la carrera del domingo, pude redondear mejor una vuelta y el tiempo salió, estuvimos cerquita de hacer la pole. Bueno, muy cerquita de hacer la pole, a pocas milésimas. Y después, bueno, eso del combustible, que bueno, es una pena. Sí, una lástima, porque el esfuerzo que se hace y es como que te amarga mucho. Siempre nos pasan cosas cuando nos va bien, así que... mucha amargura, así que bueno, ahora mañana largar último a la final, pero bueno, un poco incomprensible quién puede tener la maldad de contaminar la nafta, que uno trata de hacer las cosas bien para que no pasen estas cosas. Bueno, en la carrera del sábado pudiste remontar muy bien, demuestra que el auto es una gran herramienta. Sí, largamos 13 y bueno, terminamos octavo, con un problema grave de carburación, que no sabemos qué pasó, o si se tapó alguna caña del aire, porque iba demasiado gordo el motor y me sacaba mucho en las aceleraciones, pero estábamos muy firmes doblando y frenando, así que eso nos hacía mantener el ritmo. Creo que más allá de eso, terminaste ahí en una baldosa, o buena parte de la carrera en una baldosa, lo que te demuestra que es un gran auto. Sí, veníamos con los de puntas todos parejos, ahí en menos de 100 metros de distancia, así que bueno, por ese lado contento y un poquito amargado todo el equipo por lo que nos ha pasado, porque bueno, nos quita muchas chances de haber largado bien adelante la final del domingo. Bueno, va a haber que analizar y tener una custodia especial con el combustible. Creo que sí, va a haber que replantear o bien usar la nafta que usa el equipo, porque el equipo Robledo usar esa nafta, porque a la nafta a ellos le dio bien y nosotros que tenemos un tacho aparte con 50 litros de nafta nos da mal. Así que bueno, la verdad que no sabemos bien qué pasó, pero estaba por demás pasado el octanaje, que tampoco coincide con nafta vieja. O sea que evidentemente algún boicot es alguien que no nos quiere. ¿Algún mejunje le han echado? Alguno que bueno, eleva el octanaje seguramente, porque bueno, el hombre que nos hizo el análisis de la técnica nos dijo que tienen que haberle echado un aumentador de octanaje, porque si no, no hay forma que dé el octanaje que daba. José, suerte para la próxima, 2 en Córdoba quedan, con lo cual son medianamente cerca. Sí, así es, vamos a tratar de juntar el presupuesto, a ver si podemos ir a la Río Cuarto, y si no llegamos a Río Cuarto, vamos a ir a la última Altagracia. Complicado, se nos complicó en el inicio, habíamos largado bien, largamos 21, en la segunda curva ya estábamos 17, a
aprovechamos un desparramo que se armó y veníamos 14 para cumplir la primera vuelta y bueno, se rompió la caja, me quedé sin tercera, sin cuarta, así que nada, tuvimos que parar y bueno, ya pensando todo en mañana. Bueno, acá hay revancha cerquita. Sí, sí, nos quedamos con el sabor amargo de que bueno, el auto estaba, se volvió a encontrar después de que pusimos la goma nueva y no cayó tan bien. Lo volvimos a encontrar y bueno, se vio desde el inicio que nos íbamos para adelante. La verdad que hubiera sido una carrera para terminar entre los 12, marcando 21 era buenísimo. Así que nada, esperaremos a ver cómo sale todo mañana domingo. Suerte para el domingo. Dale, muchas gracias. Quiero agradecerle al equipo por el laburo enorme que hacen, a mi familia por el apoyo, a la gente de Rafaela, a toda la publicidad y bueno, agradecerle nuevamente al equipo porque se laburó muchísimo en esta fecha, para esta fecha en especial, se hicieron cambios grandes y cayeron bien. Lástima que todavía no lo pudimos llegar a plasmar, pero bueno, sé que mañana vamos a tener revancha. Bueno, arrancamos con un puesto 26 y pudimos ir avanzando de a poco, hicimos una mala largada, pero bueno, después pudimos terminar dentro de los 15, así que estamos contentos. Bueno, es una forma de empezar bien el fin de semana. Sí, pudimos empezar a mejorar un poco el panorama de lo que veníamos arrancando en el pista, así que estamos contentos por eso, vamos a seguir laburando y bueno, poder seguir estando en el pelotón de adelante. Vale destacar que la carrera pasada tuviste mucha mala suerte. Sí, se nos complicó, bueno, siempre con el afán de seguir, de ir para adelante, así que, bueno, mañana largamos en el puesto 16, más o menos por ahí, y ya es distinto, ya es otro tipo de final, ahora largamos 26 y se complica bastante ahí atrás, así que bueno, vamos a ver qué sale mañana. Clase 2 que está teniendo un nivel altísimo. Sí, ayer éramos 20 y pico de autos en un segundo, casi 30 autos en un segundo, así que bueno, eso da la pauta de que está todo muy parejo, pero vamos a seguir laburando, yo creo que hay mucho para seguir, así que no vamos a dejar nada librado al azar y vamos a seguir para adelante. Cristian, buena carrera para mañana y que puedas demostrar todo lo que sabes hacer. Dale, muchísimas gracias. Déjame agradecer a toda la gente de Rafaela y bueno, a todos los sponsors que siempre están apoyándome desde hace mucho tiempo. Y bueno, fue bueno, pudimos avanzar. Hicimos unos cambios en el auto, creemos que ese es el camino. Así que bueno, ahora tratar de rever todo con los chicos del equipo, a ver qué cambios podemos hacer para mañana. Pero bueno, estamos trabajando y creemos que estamos por buen camino. De a poquito como que se va avanzando dentro de la categoría. Sí, la verdad que sí. Hemos caído con un auto nuevo, por ahí sin hacer las pruebas que nosotros queríamos. Y bueno, a medida que transcurre el año nos estamos acercando. Así que bueno, hay que seguir trabajando. La categoría muy, pero muy apretada. Sí. La verdad que sí. Estamos hablando de 22 autos dentro del segundo, ¿no? Entonces, un pequeño error o si el auto no te permite hacer ciertas cosas, uno queda muy atrás. Pero bueno, en nuestro caso estamos con el auto nuevo, lo estamos trabajando y creemos que estamos por buen camino, como te decía antes, y vamos a seguir trabajando. Se me ocurre también que Concepción del Uruguay no es la pista más fácil. No, la verdad que no. Pero bueno, yo como siempre digo, o sea, es para todos iguales, hay que tratar de adaptarse, la categoría está muy peleada, con muy buenos pilotos, muy buenos equipos, bueno, y eso es lo que lo hace lindo también. Es para todos igual, lo que pasa es que hay algunos que tienen muchas más carreras que vos acá en esta pista. Sí, eso es verdad, pero bueno, nosotros siempre tomamos como parámetro a nuestros compañeros de equipo, porque en este caso, para esta carrera estamos un poco solos, porque bueno, con el app vine yo nomás. Pero bueno, como te decía antes, estoy muy con muchas ganas. Creo que para esta carrera hemos mejorado un poco también. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando. Quedan tres carreras, porque mañana es otra final. Y quedan tres carreras para seguir mejorando. Y el objetivo es tratar de llegar a la última carrera y tratar de pelear dentro de los 10 primeros. Ricky, buena carrera para el domingo. Bueno, muchas gracias. Un cariño bueno para vos, que siempre estás presente, para la familia, para los sponsors. Y bueno, espero que mañana nos vea otra vez en la zona de puntos. Bien, teníamos la palabra de los protagonistas tomado el sábado por la tarde. Vamos a ver lo que pasaba en la carrera del domingo. Sí, señor. Domingo se ponía en marcha la octava fecha del campeonato. Recordemos, este fin de semana fue carrera doble para la categoría. Mientras vemos la largada,
Vamos con los resultados, Gustavo, donde ganó Franco Faurel, 1-2 de los Volkswagen Up, porque segundo fue Pablo Vázquez. Hacía mucho no veía una carrera donde un piloto, ya vamos a ver, Faurel, le saca casi una recta al pelotón que lo sigue, que el segundo pelotón, valga la redundancia, estaban del segundo al décimo quinto en una baldosa definiendo. Faurel se tomó el buque. Segundo, Pablo Vázquez. Tercero, Fabricio Catena. Cuarto, Fabio Grinovero. Quinto, Maxi Gauchat. Realmente de gran trabajo. Sexto, Alejo Cravero. Séptimo, Santiago Tambucci. Octavo, Matías Cravero. Noveno, Luciano González. Décimo, Oscar Dufour. Luego, Melián, Ríos, Bonfiglio, Quaglia, Nasi. Décimo sexto, José Luis Costamaña, después de partir desde el fondo, en el último lugar. Andrés Calderón, Viva, Módica y Meli, los 20 mejores. Terminó 23, Cristian Baira. 24, Ricky Saraco, fuera de los puestos puntuables. El campeonato de la especialidad, estamos hablando de la clase 2, lo tiene a Matías Cravero con 181 puntos, Santiago Tambucci a 11, Franco Fauret a 15. Todos son ganadores en lo que va del año. Fauret ganó 2 y Cravero ganó 2. Una ganó Tambucci. Luego está Vázquez y Escatena, que no han ganado. Melian y Grinovero, que sí han ganado. Dufour y Bayala, que no ganaron. Y Alejo Cravero, que ganó, cerrando el top 10. Máximo Gauchat está en el puesto 11 con 79 puntos. Luciano González, 76. Ninguno de los dos todavía pudo ganar. Maxi Andrei, 56. Está en el puesto 14. Tampoco ha podido ganar en lo que va del campeonato. 30 aparece José Luis Costamaña con el 4K con 22 puntos. 34 Ricky Saraco con 17 unidades. Y 44 Cristian Baira con 6 puntos. Bien, Costamaña ahora está corriendo con un app. Ahora con un app. Sí, señor. Bien, cerramos el capítulo del turismo pista. Hacemos la pausa comercial. Después de ella tenemos material que nos quedó del Midget del Litoral. Y antes vamos a estar viendo imágenes de las categorías TZ. Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. Combustibles, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos, bolsas para silo. Para que tu campo, transporte e industria sean más eficientes y productivos. Somos YPF Directo, de Oscar Bruera y compañía SRL. Transporte El Puma Bis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. 434-030. Rafaela. ETMA. La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Auxilio JP de Javier Penezone. 3493-524-934. Sunchales, Santa Fe. Forni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. De Sin Rebajes Televisión, dijimos, de Paraná, el equipo periodístico que estuvo allí apostado trajo una importante cantidad de notas, notas de la carrera paranaense que empezamos a ver ahora. Sí, nos vamos conformes, más allá de que por ahí el motor no respondió como pensábamos, porque lo habíamos mandado a hacer nuevo, va a hacer el servi. Después de Rafael había encontrado que tenía un resorte de válvula roto y creímos que iba a mejorar y siguió andando igual. Así que bueno, en ese sentido nos queda un poco amargado. Pero después, respecto a cómo anduvimos, contento porque venimos mejorando mucho.
y girando todas las vueltas, que es lo más importante para aprender. Te iba a decir, es un auto que no recuerdo haberlo visto pararse. No, gracias a Dios, desde que arranqué tuve la suerte de no parar nunca. O sea que es un auto que es fiel. Sí, señor. Mucho tiene que ver el gringo Fernández, seguramente. Sí, el gringo siempre nos da una mano, el auto se repasa siempre en mi taller, cualquier cosita que precisamos los consultamos, se los llevamos a él, y los motores José María Cerato, así que, o sea, es un conjunto que va bien. Ahora estamos un poquito penando con el motor, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. Felicitaciones, gran trabajo y a seguir. Creo que en poquito tiempo vas a estar siendo protagonista en la mitad del pelotón, como creo que buscás vos, recién hablábamos fuera de cámara. Sí, la idea es seguir aprendiendo. Como te decía antes, mejoré mucho desde la última carrera que corrimos acá, casi 3 segundos. Ya estoy ahí cerca del pelotón, así que no, muy conforme y en ese sentido muy contento. Pues es la primera vez que me voy con el auto sano. Pero no, muy linda carrera. Empezamos a venir de atrás. Lamentablemente teníamos un problema por cubierta, el cambio de cubierta, que probamos otras cubiertas y nos tiró un poco el chasis para atrás, pero fácil de acomodar y cosas. El motor anda perfecto y bueno, una carrera empezamos media trabadita, pero se hizo linda. Una carrera que tuvo de todo, con lucha, siempre sos protagonista. En esta se cayó un poquito el nivel del auto con respecto al anterior. Sí. Sí, en Rafaela fuimos muy bien, pero bueno, fue por un cambio de goma que cambiamos. La categoría nos permitió comprar unas MTR en las gomas, que son distintas a las Warner, son un poco más duras, un poco más angosta también. Y bueno, cambió un poco el chasis, que no lo encontramos, pero es fácil acomodar para la carrera que viene. Vamos a tener un auto de primera de nuevo. A seguir trabajando y felicitaciones por un nuevo podio. Gracias a todos. Y bueno, déjame agradecer a Horacio Fernández, que realmente que él hace todo, a José María Cerato los motores, Carlito Brizuela amortiguación. Y bueno, todos los amigos míos de Ataliva que nos acompañan y principalmente la familia que nos deja venir. Sí, la verdad que sí, cumpliendo un lindo fin de semana con amigos, haciendo experiencia, porque es la primera vez que vengo a este circuito, que piso este circuito, corremos acá, y la verdad que muy conforme. Siempre fuimos de menos a más, sin hacer locura, y aprendiendo y preguntando. Los primeros roces ya. Ya primero chapa de la categoría con un gran experimentado Román de Bortoli. Bueno, así que bueno, más que contento. Conclusiones, me imagino que satisfecho, buenas conclusiones. Y el auto no se para, que es lo importante. Ya hace 2 carreras que podés girar y en esto es fundamental. Sí, la verdad que muy agradecido al grupo de trabajo, Marcelo Orellano y Marco Escarafía en el chasis, Raúl Bertol el motor, que me da un tractor, una caja espectacular. La verdad, el motor va bárbaro, muy bien, muy bien. No puedo quejarme de nada, y aparte no podría hablar porque no tengo experiencia. Así que muy conforme al grupo de trabajo, a los chicos que nos vinieron a acompañar, a mi hijo, a todos los auspiciantes, que son todos amigos que me dan una mano desinteresadamente, y cada uno pone un grano de arena para que podamos estar acá. Y pasó un fin de semana de carrera hermoso. La verdad, una alegría inmensa, una emoción muy grande por lo que se venía laburando, mucha gente atrás, en un auto de carrera, mucho tiempo, y no se venía dando, teníamos mucha mala suerte con la ruptura de motor, y bueno, un gran laburo de Carlito Badino en el auto, en el motor más que nada. Bueno, después voy a agradecer a todos si me das tiempo, pero la verdad que muy contento más que nada por los chicos que me ayudan, por todo. La verdad, muy contento. Una carrera muy divertida donde pasaste un montón de autos. Sí, largué, no tuve muy buena clasificación, fallaba el auto, más que nada en la entrada de la olla, perdíamos mucho tiempo porque se pasaba de nivel, el auto rateaba mucho, tenía que embrayarlo para poder limpiarlo y ahí perdíamos mucho tiempo. Bueno, Carlito tocó el carburador y lo pudimos solucionar. Fue una carrera difícil, muchos toques adelante. Pero bueno, pudimos ir avanzando y hacer una buena carrera. Bueno, mucha gente para agradecerle, Mati, seguro. Sí, la verdad que sí. Bueno, déjame agradecer a mi familia, a Fabio de María, a Tati, a Macu de María, a todos los de María, a Carlitos Badinos por el motor, a Carlitos Brizuela por los amortiguadores, al Negro Ibaldi por la puesta a punto del chasis. ¿A quién más? Bueno, a todos los del equipo.
Bueno, a todos, la verdad que agradecer a todos, bueno, a los sponsors, a Colino, a HB Maquinaria, a BM Estudio Contable, bueno, a los FD, que son los hermanos de María, y bueno, seguramente algo me iba a estar olvidando. Y gracias a ustedes por la difusión. La verdad, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de los protagonistas, algunos obviamente de las categorías TZ del fin de semana anterior en el Autódromo Ciudad de Paraná. Próxima fecha a fin de mes. Aquí en el Autódromo Ciudad de Rafaela, 30 y 31 de octubre, trazado número 2, ingeniero Juan Rafael Váscolo, Autódromo Ciudad de Rafaela. Nos metemos en los campeonatos, Gustavo. De la a ver los campeonatos. Sí, arrancamos con el campeonato de invitados del 128 TZ, que lo tiene a Mauri Baldi con 58 puntos, Ismael Yapur 53, Guillermo Signevit 41, el Nano Bertone 40, aquí suma puntos Nicolás González con 28 puntos el de Rafaela. El campeonato del Fiat 600, 1100, Javier Prospi de San Vicente 194, Horacio Fernández de Ataliva 135, casi que lo tiene en el bolsillo el piloto de San Vicente al título, Maximiliano Jacob, el Dumbarto tiene 127, cuarto Jorge Goniac con 122, quinto Julio Miretti con 113, sexto el de Rafaela Diego Schechtel de Susana con 89 puntos los principales. En el Fiat 600, motor 850, José Andrieri, el actual campeón de la categoría, tiene 193, también muy escapado en el campeonato. Walter Marcetti tiene 129, Esteban Pontoni tiene 119, Rafael Naiber 118, Gonzalo Canto 95 y Walter Conrado 70.5. Aquí suma puntos Diego Bernini, el de Rafaela está octavo con 44 unidades. En los 128, Gustavo, Nicolás Talder, el de San Jerónimo Norte, tiene 149, Gustavo Olivera 147, Nicola Berti 129, Martín Rossi 124, Nicolás Donet 122.5, Diego Melchiori tiene 120 puntos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la categoría 1600, que está realmente muy apasionante. Román de Bortoli, el de Lehmann, tiene 132.5. Claudio Gómez, 130. Robertino Aranda, ya un poco más lejos, tiene 109.5. Adrián Han, que ya no está en actividad, 106.5. Nicolás Donati, 97. Lisandro Macia, 79.5. Estancato, 71.5. Federico Berra, 63.5. Lucas Giorgi ocupa el décimo lugar con 53, 11 Matías Marengo con 42, 13 William Dalmazo con 26 puntos, 19 está Oscar Perotti con 12.5. Bien, así entonces los campeonatos actualizados de las categorías TZ, decíamos, próxima fecha aquí, Autódromo Ciudad de Rafaela, 30 y 31 de octubre, donde el equipo sin rebaje va a estar, en este caso, con 4 cámaras. ¡Apa! Y un chiche nuevo que no puedo hablar, porque la aeronáutica me lo prohíbe. ¿Vuela alto sin rebajes? Por lo menos va a intentar volar alto. El tema es quién va a pilotar. Es quién va a pilotar. Yo creo que con práctica y paciencia todo se aprende. Pregunto. ¿Benítez vuelve al equipo sin rebajes? Estamos negociando el pase de Benítez para mandarlo a la chicana número 4. Yo creo que Soledad Saluso nos va a pasar factura. ¿Te parece? Y por usarlo tanto. Guillermo Wilson a lo mejor puede pegar un chaché. No lo gasten a Benítez, por favor. Que lo necesitamos entero para la semana. Claro. No me lo usen el fin de semana. Bueno, señores, con esta cuota de humor cerramos el capítulo número 3, hacemos la pausa comercial y vamos a hacer el último bloque con el Midget del Litoral. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga. Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. Muebles Patros, la más amplia variedad en muebles y colchones. Precios especiales a revendedores. Ernesto Salva y Operto Rafaela.
MTC, al servicio del automovilismo zonal santafesino. MTC, MTC. Auxilio JP de Javier Penezone, 3493-524-934, Sunchales, Santa Fe. Todo Diesel, reparación de bombas inyectoras e inyectores, sistemas Common Rail, turbos, reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel, Avenida Podio 842, teléfono 430-476, WhatsApp 3492-211-743, Rafaela. Lo prometido, tenemos imágenes del Mises del Litoral que quedaron del anterior fin de semana y nuestro editor estrella, nuestro switcher master, Marcelo Imobordós, preparó un compacto con lo que habitualmente no se ve en una carrera de Mises. Así es, y que es parte fundamental. Claro, parte de la trastienda del Mises del Litoral ahora. Para mí gana Martín Ferrari. Martín, querido, no ganamos plata, compañero. Bien.
Le pongo una fichita a Pinozón. Diego Herrera. Acá lo pude volar. ¡Ocio! ¡Ocio! Nosotros, por cualquiera, pero nos gusta Hernán Filipe. Conocido. Ver este hermoso video que hizo Marcelo Imobrod, me quedan dos o tres preguntas. A ver. Una, ¿qué tal le habrá salido el asado a GG? No, es buen asador. ¿Es buen asador? No, sí, muy bueno. De los mejores. GG, que ahora está incorporado con su empresa familiar a nuestra cartera de auspiciantes. Dos, ¿hay algún video, algún saludo que se me ocurre se va a viralizar? Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que... Alguien se va a encargar de y después, bueno, la simpatía de las fans de Diego Herrera, que no es otra que su esposa. Ah, ¿eh? Así que, no. Muy bien. Ahora, uno por ahí no tiene en cuenta de muy bien el trabajo de Marcelo para reflejar desde cuántas localidades que se viene a ver el Mille. Provincia sí, de Córdoba, señor, provincia cierto, de Santa Fe, cierto, sí. Rafaela, pasando por Freire, por Tenia. Bueno, la verdad que viene gente de todos lados a ver el Mille. Y bueno, ojalá esto se sumen más localidades para seguir a la categoría, que está muy bien, Gustavo, lo venimos diciendo, lo hablamos con los pilotos, realmente en cuanto a nivel está tal vez en su mejor momento, en cuanto a cantidad y calidad de pilotos. Apuramos un poquito los tiempos y vamos a mejorar seguramente con mucha gente. Sí. Pero eso va a haber ya que se mejorar. Limó un poquito. Sí, sí, pero carrera. Hay que darle otra limada más. Sí, sí, sí. Sí. Hay que darle otra limada más importante. Sí, sí. Yo creo que se puede bajar en una hora el espectáculo completo. Pero bueno, sí, ya veremos. A ver, más entradito el verano cuando el calor acompaña un poco mejor, no hay problema que se termine a las 12 en punto. Pero cuando las noches todavía se ponen frías, veremos qué pasa ahora la próxima, el 16, y qué pasa con el clima. Cuando las noches se ponen frías hay que apurar un poquito más. Ahí salía el último ganador, que salía último a la pista, lo decíamos el otro día. Realmente, Gustavo, un Millet que, si hoy me preguntás quién va a ser el campeón, es muy difícil decirlo. Es muy difícil porque está muy parejo y hay muchos... grandes candidatos. No, y aparte no hay que olvidarse que el sistema de largada por sorteo te hace cambiar realmente todo. Por ahí uno lo veía muy firme a Filippi, pero lo venimos viendo en estas carreras. Te quedás afuera de una final y realmente perdés muchísimos puntos. Entonces, creo que hay que estar atento a cualquier roce. Me parece que este mini campeonato que empieza ahora, que es el playoff, realmente está para cualquiera.
Realmente está para cualquiera, hay muchos que pueden ganar, hay muchos autos que aparecen o desaparecen, incluso en lo que se va corriendo el día. Al mejor de la serie para la semifinal, el rendimiento ya no es lo mismo. Fernando Merque en la serie era imbatible. Sí. La serie que ganó Fernando Merque después parecía que iba a ser imbatible. Sin embargo, no se le dio una semifinal, le barrió la trompa, se fue y listo, terminó la carrera para Fernando. Por eso te digo que está realmente... Penezone era candidatazo. Y también le de pasó todas maneras, creo yo que de los que todavía no ganaron, Penezone es un gran candidato. Yo creo que hay uno que todavía está tapado. Pero que me parece que viene de menos más, que es Marcos García. Que es uno de los que por ahí, de los que todavía no ha aparecido tan adelante, que se puede meter en la lucha por el campeonato en cualquier momento. Después está firme Maleto, está firme Filippi. Creo que son los dos más firmes, junto con Penezone. El tema es que todavía Javier no ganó. Está muy firme, pero todavía no se le dio de ganar. Bien, hay que ver qué pasa con Gonzalo Esbrún, que dejaría de lado el motor FIA. Exactamente. Ahora. Volvería al Audi. Sí, y ahora, ¿qué hacemos con Lucas Esbrún? Porque está muy cerquita de entrar por el sistema de último minuto y ya tiene la carrera, ganada. Claro. Entonces, Molardo nunca lo tenés que descartar, porque siempre está. El Leo Giraudo... El chico Lucas Brun, para dar un ejemplo, con las cuatro carreras que quedan, con cuatro podios, sin la necesidad imperiosa de ganar, con los cuatro podios puede llegar... A ser campeón. Veremos qué puede hacer Ezequiel García también, que ha funcionado bien las últimas dos carreras. Eugenio Mautino está a la expectativa. Otro de los hombres que el otro día estuvo muy cerca. Ya varias veces. Si no era por la barrida de trompa de la final... Creo que era para él. Claro. A ver, Gustavo, el tema es que acá, en estas carreras que quedan, el que gane una carrera cambia toda la ecuación del campeonato. Sí, sí. Tenemos el campeonato. ¿Cómo terminó la etapa regular? La etapa regular, exactamente. ¿Cómo terminó la etapa regular del Mille con Filippi adelante con 300 puntos, Bossio termina en el segundo lugar y Penezone en el tercero. Cuarto termina... Ahí está. Cuarto termina Maleto con 212. Quinto Giraudo, Molardo, Mautino, Calvi, Franco y Esbrún. Tiene importancia esta tabla porque van a arrancar la Copa escalonadamente de mayor a menor con también una escala de puntos. Claro, que va de 30 a 10 el puesto 16. Sí. Que es, no es mucho. Matías Audí. No es mucho porque hoy Filippi que arranca adelante. Se queda, no larga la final que viene y chao. Y pero gana, bueno. A ver, gana Calvi, gana Mautino, que todavía no ganó. O Giraudo, sí. O Giraudo, que todavía no ganó. O Penezone, cambian toda la ecuación de la competencia. Bien, ahí está entonces. Perdón, Gustavo, otra cosa a tener en cuenta. Hay una ventaja muy grande del que no ganó, del que ya ganó. No tiene que salir a ganar. Y no salir a ganar o ganar implica penalizar. Penalizar dos o tres carreras de las cuatro que quedan. Hay que estar atento a eso. Me lo decía Federico Maleto de la carrera pasada. Yo no podía ganar. Si no hubiese largado las tres primeras del último. ¿Por qué largar? Va en segunda fila. Bueno, pero a ver, si Maleto ganaba, que no tenía la necesidad porque ya ganó, sorteaba segunda fila esta fecha. Por campeonato. Segunda fila, la segunda, por penalizar por el triunfo. Y otra vez por campeonato, en la tercera fecha, segunda fila. Señores, se acabó el programa del día de hoy. El agradecimiento para Rodrigo Benítez, para Marcelo Imobordos, para toda la gente que trabaja en Sin Rebajes Televisión. Recordamos que nos puede seguir todos los días en Radio 19 Horas, Radio El Espectador FM 100.1 de la ciudad de Rafaela. Día por día radio de la ciudad de Sunchales 93.7 o bien radioelespectador.com.ar/envivo para todo el mundo. Iván, nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene. Car Show este fin de semana en Rafaela, ya con un aforo casi libre para toda la gente que se quiera
acercar a ver la categoría, que va a presentar un buen parque de vida. Porque se pueden vender 1000 boletos que habitualmente no se hacen en una carrera de car show. Señores, por habernos acompañado, muchas gracias. Chau, hasta el próximo martes. We'll be right back.